En efecto, mañana la Asamblea Nacional procederá a la posesión de los nuevos jueces y juezas y sus respectivos suplentes, quienes conformarán la primera Corte Constitucional según lo establece la Constitución de la República. Esto fue a través de un concurso público con veeduría e impugnación ciudadana. 4 mujeres y 5 hombres integrarán esta Corte. 2 de ellos ya han sido reelectos. El proceso de la selección se realizó en cumplimiento del artículo 434 de la Constitución, que establece que los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrada por 2 representantes de las funciones legislativa, ejecutiva y de control social. Los 9 jueces son Wendy Molina, Alfredo Ruiz, Patricio Pazmiño, María del Carmen Sánchez, Tatiana Ordeñana, Ruth Ceni, Fabián Jaramillo, Manuel Viteri y Gastón Gagliardo. La Corte Constitucional será la máxima instancia de interpretación de las normas constitucionales y además se pronunciará sobre sentencias judiciales y expedirá normas de fuerzas vinculantes. Las nuevas juezas y jueces de la primera Corte Constitucional ejercerán sus funciones por el lapso de 9 años sin reelección inmediata. Esta es la información que se genera desde la ciudad capital con cámaras de Javier Aguilar para Mundo Visión. Andrea Samaniego.